¿Cómo empiezo esto yo? Primero pedí perdón porque tengo la voz un poco, como podéis notar, como si me hubiera fumado un paquete de trujas. No fumo, no fumo, pero se me ha quedado la voz un poquito carajillera. En segundo lugar, es que este es el segundo vídeo que tengo que hacer así en plan de pies, porque es que no aguanto, no aguanto sentado contaros todas estas cosas que os quiero contar. A ver, no es nuevo. Esto que os voy a contar no es nada nuevo, no es de ahora. Pero sí que es verdad que cada X tiempo se va reciclando y va saliendo otra vez a la palestra este tema. Os pongo primero en antecedentes. Antes de nada, hola pequeñuelos y pequeñuelas, hoy vamos a hablar de videojuegos. Vamos a hablar de videojuegos, vamos a hablar de periodismo, vamos a hablar de televisión, vamos a hablar de internet, vamos a hablar de gente, de niños, de todo. Vamos a hablar de muchas cosas, pero especialmente vamos a hablar de desinformación. De no tener ni puñetera idea de lo que se está hablando. De decir cosas sin sentido, en muchos casos, o con poca información recibida al respecto, solamente por ganar audiencia, o visitas, o likes, incluso. Ya sabéis que hace poquito, en Televisión Española, pues se hicieron un reportaje sobre los hikikomori, sin entrar en detalles, en el que, en resumen y básicamente, achacaban que parte de estos problemas sociales vienen derivados de los videojuegos. Y en cierto aspecto tienen relativa razón. Pero no desde el planteamiento que este reportaje, y tanto este como muchos otros reportajes de años A, nos han ido contando sobre el mundo de los videojuegos como que nosotros los videojugadores podemos llegar a ser personas violentas únicamente porque jugamos a videojuegos violentos. Es que es un poco lo de siempre. Que los videojuegos te hacen violentos es el resumen de este tipo de reportajes. Si eso fuera verdad, si eso fuera cierto, si un videojuego te hace violento a ti, a una persona normal, o medianamente normal, por jugar, tirando un poco del tópico, por jugar GTA, te vuelves una persona completamente violenta, apaleas gente por la calle, matas prostitutas o atropellas ancianas. Vosotros lo hacéis, yo no lo he hecho nunca, ¿eh? Ni he matado a nadie, ni he apaleado a alguien, ni he atropellado a ancianas, solamente porque jugando un videojuego el cuerpo me lo ha pedido. Si lo hago es porque me gusta y me divierte, no, es broma, es broma. Pero es verdad que por jugar videojuegos, una persona normal no te tiene que hacer que tus sentidos cambien. Sea el que sea, da igual. Ni te vas a volver un follador vividor por jugar a Larry, ni te vas a volver un serial killer por, yo qué sé, por jugar al Hitman. Aunque este no era un serial killer, era un asesino a base de contratos. Pero bueno, ya me entendéis lo que quiero decir. Las cadenas de televisión, los periodistas en general, que normalmente suelen tener a veces falta de noticias, dicen, bueno, pues vamos a hablar de algo que no tenemos ni puñetera idea, pero ni puñeterísima idea de lo que vamos a hablar. Vamos a mirar un par de pum pum portales de internet. Vamos a coger la información que nos convenga, y esto es muy importante a tener en cuenta, que nos convenga, porque si contáramos la verdad, igual no llamarían tanto la atención o no atraería tanto público porque no tendría tanta polémica. Ya, si hablamos en este caso de los videojugadores y la violencia, o de los hikikomori, como se les conoce vulgarmente, a estas personas relativamente asociales, comillas, comillas, nuevamente os insto a que busquéis información al respecto. Periodista o no, simplemente si tenéis la curiosidad de lo que os estoy hablando, echad un vistazo más profundamente que cuatro foros de internet o Wikipedia. Que esta es otra. Que muchas veces, venga, vamos a buscar información, que vamos a buscar una fuente tan fiable, tan fiable, tan fiable como es la Wikipedia. ¿En serio? Pues lo hacen. Lo hacen y más comúnmente de lo que nos gustaría pensar a los demás. El periodismo desde hace muchos años, muchísimos años, en general, salvo 2, 3, 4, 5 excepciones, el periodismo de información especialmente, social en este caso, está en la mierda. O sea, está en la mierda más absoluta. ¿Por qué? Primero porque muchas veces los propios periodistas no tienen la culpa, y digo entre comillas lo de no tienen la culpa, porque son los de arriba los que les dicen, mira, tienes que hablar de este tema. Porque tu trabajo depende de esto. Tu mantenimiento en ese trabajo, o sea, seguir en ese trabajo, depende de que lleguemos a unas cotas de audiencia, de interés, hasta aquí. X. Si no llegas aquí, pum pum, igual te vas a la calle. Entonces,
cogen y buscan sus más bajos instintos y dicen, bueno, vamos a buscar la noticia aunque no la haya, o vamos a tergiversar, o vamos a cambiar, o directamente nos vamos a inventar la noticia solamente para ganarnos al público. Por eso decía lo de las comillas, porque, por supuesto, tienen la opción de decir, no pienso hacer ese trabajo, quiero hacer un trabajo riguroso, quiero hacer un trabajo bien planteado, bien hecho, y sin embargo no lo hacen, en muchos casos no lo hacen, precisamente porque tienen miedo o porque sencillamente se han vuelto lo que sus jefes son, en muchos casos, unas ratas, que les importa el ser humano poco o nada. Lo único que les importa es ser el primero o dar la noticia que más controversia cause. Porque de esto viven estos medios. De esto viven los periodistas de este tipo de cosas que cuentan, ¿no? De este tipo de noticias. Noticias entre comillas, en muchos casos, como digo. Los videojuegos no te hacen violento. Ese es el resumen. No te hacen violento. Si tienes una salud mental normal, si tienes algún problema mental, puede que dé algún problema. Porque lógicamente una mente inestable solamente les hace falta, digamos, un chispazo para activarse de forma negativa. Pero no quiere decir que por culpa de los videojuegos tú seas una persona violenta. Simplemente es que eres una persona violenta por el motivo que sea y se puede acrecentar porque tu estabilidad mental no es normal, obviamente. Y es muy fácil echarle la culpa a los videojuegos. Es que lo llevamos viendo 20 años. O sea, entrando al topicazo del asesino de la katana, entrando al topicazo de que si alguien mató a un policía hace años y le achacaron al GTA. Es que es absurdo. Absurdo, pero completamente absurdo. Y me da mucha rabia porque con lo que nos está costando a los gamers, con lo que nos están costando a los videojugadores, quitarnos esa lacra, esa postilla que nos han ido poniendo durante tantos y tantos años, cuando creíamos que ya había desaparecido, vienen dos gilipollas y hacen un reportaje nuevo echando más mierda al asunto. Y no. Sinceramente, yo desde mi humilde opinión, desde este humilde canal, aporto mi granito para deciros, gritando si hace falta, pero con más razón que un santo, o eso creo yo, que no tenéis, primero, vergüenza. Así de claro, no tenéis ningún tipo de escrúpulo, ni ningún tipo de vergüenza al decir cosas como las que habéis llegado a decir, o no decirlas, pero en muchos casos dejarlas ver, no negándolas. Que la negación en muchos casos es una forma de mentira también, porque tú dices, bueno, la negación y la omisión es una forma de mentira en muchos casos. Tú puedes decir que no, pero estás queriendo decir que sí, o no decir nada absolutamente, nada, callarte, y que sea la persona la que deduzca lo que tú estás intentando transmitir. Y eso también lo hace mucho para así poder salvaguardarse y decir, no, si yo no dije tal cosa, no lo dijiste, pero tampoco lo negaste. Y como voy a repetir, la omisión muchas veces es una forma de mentira. Y en este caso, en este tipo de periodismo, este es que se ve muchísimo. Se ve muchísimo. Ya hablaré otro día de la prensa escrita. En este caso especialmente quiero hablar de la prensa visual, de la televisión especialmente. La televisión que por H o por B ha ido perdiendo audiencia, ha ido perdiendo interés, ha ido perdiendo gente que vea la tele. Yo ya lo he dicho en otras ocasiones, yo he dejado de ver absolutamente la tele. Todo lo que veo lo veo a través de internet. Y los grandes mandamases de estas cadenas son conscientes de que internet es el futuro. Y sin embargo, haciendo este tipo de cosas, lo único que están haciendo es cavar más rápido su propia tumba. Porque por cosas así, la gente más rápido va a dejar de creer en ellos, de no confiar en ellos. Y cuando creen que una comunidad, como es en este caso la comunidad de los videojuegos, va a hablar de algo, aunque sea de forma negativa, pero va a hablar de algo, se creen que es un éxito. Porque han hablado de ello. Porque son trending topic en Twitter. Y no se dan cuenta de que esto es pan para hoy y hambre para mañana. En su caso, en el caso de ellos. Y encima con mentiras, como he dicho al principio. No os dejéis engañar por este tipo de cosas. Porque hay padres que encima se lo creen. Que esa es otra parte. Cuando los padres, los cuñados incluso, salen diciendo, no, si es que, joder, los videojuegos, si es que es verdad, te dicen que son violentos porque mi hijo, que tiene el GTA V, joder, pero es un juego muy violento, ya, pero ¿quién se lo ha comprado a su hijo, para empezar? No puedes decir que un juego es violento sabiendo que es violento y se lo compras a tu hijo y que si algún día tu hijo hace algo, sea el recurso fácil para poder decir, no, mi hijo ha hecho esto porque ha jugado a este videojuego. Muy bien, usted cree, erróneamente, pero usted cree que su hijo ha hecho X porque ha jugado un juego violento que usted y solo usted le ha comprado.
pero eso no lo dicen en los reportajes, ¿a que no? A que las calificaciones por edades se las saltan principalmente los padres, que todos lo hemos hecho, sí. Pero como voy a decir, yo he jugado juegos violentos desde crío y no he salido un psicópata que salgo a la calle y mato a catanazos a alguien, ¿a que no? Ni atropello a ancianas, como he dicho antes, ¿a que no? Pero si algún día me diera por hacer eso, bueno, es que estaba todo el día jugando a videojuegos, era una persona violenta. Y así continuamos con el periodismo actual, de la calidad actual, con reportajes de tanta calidad como este que hemos visto recientemente en Televisión Española. Bravo, no les aplaudo porque es que realmente no quiero gastar o desgastar células de mis manos aplaudiendo una soberana soplapollez de este calibre. Yo lo siento mucho, no puedo. Solo pido a la mente humana, al ser humano en general, que por favor deje de hacer el gilipollas. Que se informen, especialmente, que se informen, que pregunten, que si quieren hacer un reportaje bien hecho, bien constatado, bien formado, aunque luego sea negativo para el colectivo del que hablan, pero que sea con datos reales, que sea con información real, que sea con testimonios de personas que realmente han padecido, en este caso, una enfermedad mental, o una enfermedad mental y social. No tengo nada más que decir. Nos vemos en otro vídeo. Bueno, si te gusta el vídeo, ya sabes, dale a like, suscríbete, sígueme en Twitter, comenta, comparte este vídeo, que eso siempre se agradece y viene estupendísimamente bien, te lo digo siempre, ya lo sabes. Y si no te gusta el vídeo, siempre puedes ir a hacerte las uñas, que te pongan unas uñas postizas, estas que son súper caras, son súper largas y súper fashion ellas, y justo cuando te colocan la última, te pica el ojete, no el culo, el ojete.